Bueno, el tema de esta carrera en concreto, el que quiera participar tiene que venir bien preparado, porque esto no es ninguna broma, sobre todo en esta, porque es demasiado duro. Pero ¿y la Transvulcania no es también la más dura de Sí, pero la Transvulcania es la más dura de ultras, de 80 kilómetros. Pero de esta distancia es la más dura de La Palma. Y yo diría que de Canarias es esta prueba. Por eso hay que venir bien preparado. No es en plan, que hay mucha gente hoy, vino aquí por primera vez, debutaba en esta. Y eso es lo que no se debe hacer. Pero ¿me podrías hacer una comparación con alguna que tenga? El tema es... O sea, por ejemplo, Puta Gorda está preparando también su carrera también. Pero yo te digo, el tema es, esta es la más dura porque tiene muchas subidas y bajadas. Las demás carreras, lo normal es que subas directo, llanes y luego bajes. Y esta es como un cuchillo, como un serrucho, una sierra. Sí. Es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, y eso es lo que te destroza las piernas. Por eso uno de los tramos se llama el lomo del cuchillo, porque va todo así. Pues por eso mismo que... Yo lo voy cogiendo ya esos términos, o sea, aquella gente que no sepa muy bien distinguir los términos, lo que nos está contando Dairos es una cosa muy fundamental y que deberéis tener en cuenta a la hora de prepararse para la Cabra Trail. Sobre todo hacer mucho deporte si es que no habéis hecho, porque os vais a tener que preparar durante muchísimo tiempo. ¿O a que sí, Dairos? Sí, la verdad es que sobre todo para estas carreras, ya te digo, repito, que hay que estar muy bien preparado. Ya mira, no en vano, el otro día murió una persona en Tenerife y probablemente por lo mismo, tenía sobrepeso y no estaría bien preparado, hay que tener cuidado. Pero murió de sobrepeso y... No, murió de parada cardiorrespiratoria, pero que era un hombre que tenía sobrepeso y eso también se ve que tendría problemas. Esa persona murió, pero después la prueba siguió con total normalidad. Se suspendió. Suspendieron la prueba y todo porque había que sacarlo en helicóptero porque donde murió era un sitio difícil de acceso. Difícil de acceso y se suspendió entonces y dejaron de... Sí. Lo que... ¿Pero tú estuviste allí? No, pero es lo que se ha dicho, yo lo he oído. No, porque ya estaba aquí, fue el fin de semana pasado en Tenerife. Ah, fue el fin de semana pasado. ¿Tú dónde eres? De aquí. Bueno, eres de aquí de Punta Llana. Hombre, me lo habías dicho antes, pero naciste en otro sitio. No, tengo pinta extranjera, no soy de aquí. Ah, eres de aquí. Eres de aquí. De todas maneras, hay un extranjero aquí que se ha apuntado también conmigo, que es King Steak. Ah, no sé quién es. Pero seguro, yo he dicho seguramente good luck to everyone. And good luck for you. Mesdames, messieurs, les voulez une invitation of la Cabra Trail 2000. Dile que te entrevista, sí, lo primero en chino. A la Cabra Trail, and sí. You look it. Sí, además. Sí. La punto de vista de una chica que no tienes ninguna. Una de... ¿Tiene qué? No tienes ninguna, ¿no? Entrevista de chica. No, pero vamos a ver, pero tiene que ser una que haya quedado en los primeros puestos. Si es ¿qué que no puesto quedaste? Mira. Ah, pues, entonces sí la entrevista. La de los 23 kilómetros. Vale, pues ahora entro contigo. Bueno, pues Dairos, un placer. Gracias. Y gracias por cosechar este... Gracias por cosechar ese triunfo. Enhorabuena que te lo mostró casi 5 años. Has sido un gran triunfador de la Cabra Trail y te veremos luego la entrega. ¿Qué pasa, Sandra? Pregúntale el nombre y todo. Primero es nombre y dónde. Yo luego me lo pregunto a última hora. Yo sí. ¿Qué digo? Yo es la primera vez. Que te ibas paseando. A ver, nos quedan 3 minutos. Nos quedan ya 3 minutos para acabar ahora, ¿vale? Nombre. Yo, Alejandra. Alejandra, ¿qué más? Concepción Hernández. Alejandra Concepción, que nos viene de dónde. De la ¿cómo te has sentido en la prueba de los de la distancia? ¿Es más fácil que la de los 34? Pues no sé, porque la de 34 no la he hecho. No sé cómo será la de 34. La de 23 sí sé que es dura. O sea que la de 34 tiene que ser más dura. ¿Qué técnicas has destacado en cuando has estado con tu... Pues subiendo no, mi técnica no me acompaña mucho, pero bajando se te da bien aunque hay mucho y llaneando, aunque en esta carrera me encontré un poco lenta, pero bueno, fue bien, bajé el tiempo del año pasado, que es lo que quería y ya está. Y el año pasado, y ahora te pregunto otra cosa, ¿has estado en el Teide? No.
pues yo te recomiendo el Teide, porque la bajada es bastante cojonuda, entre comillas. Pero te puedo decir que una subida sí es mucho mejor, tardas menos en subir que bajar, tardas más. O sea, es una diferencia radical que podríamos destacar. Y rápido, ¿qué mensaje le vas a dar tú a tus amigos? Que se animen, que esto descarga energía negativa. Y sobre todo reducir peso. No, eso no me preocupa a mí, eso no. Por eso que, si es por eso, que se vayan a correr a la playa. Que esto lo hagan porque les gusta, para divertirse, pasarlo bien, conocer gente. Pues nada, Noelia. Alejandra Concepción. Perdón, Alejandra Concepción, un besito, enhorabuena. Y nos vemos ahora en los trofeos.